Para muchos, el Papa es la representación de Dios aquí en la Tierra. Son pocas las personas que poseen el don de conectarse con los demás a través de la palabra de Dios. Durante la historia religiosa han existido diversos papas con esta habilidad, pero en la actualidad tenemos a uno que es considerado el más humilde y sencillo, a diferencia de sus antecesores. Estamos hablando del Papa Francisco, que a sus 78 años de edad está realizando una gira sudamericana por los países de Ecuador, Bolivia y Paraguay. Su amor hacia Dios y sobre todo su generosidad por difundir el mensaje de la paz nació cuando Jorge Mario Bergoglio, conocido popularmente como el Papa Francisco, era tan solo un joven de 21 años que recién terminaba su primera carrera. Es ahí donde él decide ser un pastor sencillo para servir a Cristo. Pero no olvidemos que tiempo atrás el catolicismo se vio manchado por diferentes acciones que las mismas personas del arzobispado lo han provocado dentro y fuera de la Iglesia Católica. Y seguro muchos se preguntarán por qué el catolicismo ha ido perdiendo credibilidad y de qué manera el líder del catolicismo fue revolucionando el Vaticano, poniendo prioridad a los más necesitados y de esa manera cumplir con su tarea encomendada. Él es muy consciente de ese momento de crisis que se hace muy evidente cuando renuncia a Benedicto XVI. Entonces, este es un papa que asume, yo creo que con bastante inteligencia, ese momento crítico. Y por lo tanto, su tarea de reforzar la Iglesia es reforzarla, a mi juicio, no haciendo lo de siempre, ¿no? Porque creo que es consciente que los intentos que se han hecho antes, ¿no?, sumamente conservadores a mi juicio. La Santa Sede ha cambiado la forma de transmitir su mensaje. Ahora ya no solo se basa en el Evangelio, sino que también tiene un contenido político en cada palabra que pronuncia. El Papa Francisco está logrando concientizar a las personas sobre los problemas que realmente afecta a cada nación. En la actualidad es todo una visión del Evangelio, como los otros papas, ¿no? Pero él ya ha puesto su proyecto, su camino en el Evangelio, con cuatro cosas fundamentales, ¿no? La caridad, que es inminente, los pobres, ¿no?, vivir el Evangelio, la santidad, y sobre todo ahora cuidar la ecología, ¿no?, el planeta Tierra. Entonces podemos decir que nuestro Padre Santo ha tocado temas verdaderamente importantes respecto a la problemática de cada país. Definitivamente, estos tres países están en la línea de fuego. No obstante, nosotros debemos de preguntar en qué situación se encuentra nuestro país y a qué se debe a que el Papa no haya incluido a Perú en esta gira. En la planificación del Papa está mirando las necesidades de los países. No es que estemos mejor o somos el peor, sino es que por el momento está dando prioridad a los países que lo necesitan, ¿no? Nos queda claro que Francisco es un papa como Dios manda, porque es comprensivo y siempre que se expresa lo dice en un lenguaje directo. Tal vez no habrá sido el primero en anteponer la justicia social, pero se valora su liderazgo por detener la injusticia en todos los países. Por ende, sus seguidores le han tomado bastante cariño y afecto. Y más cuando hace sus declaraciones políticas sin miedo a equivocarse. Eso es lo que lo caracteriza y lo alejan de la imagen tradicional del papado.